Buenas noches, Hola, buenas licenciada. noches. Hola, hola. Uy, miren, yo dije voy a entrar tarde, pero no entré a tiempo, que estaba despidiéndome de los estudiantes de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con pilas? Con todos los poderes Eso, y Mauricio. Hoy animados. sí. Eso, ahí está el ser ya, qué bueno. Miren que yo me tomé un café, niño, como eso de las 6:30, porque dije, no, no, no voy a aguantar. Dije, yo este día sí que me ha tocado peludo. Miren, me salgo yo ni me conecto en la otra, pero aquí estamos listos para aprender, listos para seguir con esta sería la tercera, ¿verdad? La tercera sesión. ¿Cómo van? ¿Ya hicieron el primer laboratorio? Yo ya hice los dos. Eso, muy bien, Mauricio. ¿Cómo van los demás? Levanten la mano quienes ya hicieron los dos. Vamos a ver, además de Mauricio, ¿cómo vamos? Hay que hacerlo, eso, muy bien. Los que ya hicieron uno, los que ya hicieron uno. Buenas noches, Luis Alexander, eso. Miren, qué bueno, de verdad que pónganse las pilas. Ya oyeron las indicaciones de Karen, ¿verdad? Hay que ponernos las pilas para que podamos sacar con éxito este curso. Miren, vamos a comenzar con lo de la asistencia, rapidito. Después vamos a hacer los aportes de las 4C y para los que hayan leído ahí. Y después vamos a comenzar ya tema. Miren, solamente déjenme, quiero ver aquí. Voy a abrir la asistencia, permítanme. Veo que hay pocos conectados, solo hay 15 de 30. Vamos a ver qué les ha pasado. A ver si Karen, si está por ahí, me ayuda en el WhatsApp, porque mira, hay bien poquito. Bien, espérese. Vamos a ver. Ahí vienen, ya vienen entrando, ya lo vi. Ya les voy a presentar, pues quiero guardar más bien cerrar las presentaciones de la U para abrirlas de ustedes, permítanme. Ya está por ahí Fidel también, ya lo vi, excelente. ¿Ya pudieron revisar, Mauricio, usted que ha estado ahí en la plataforma? ¿Ya vio si ya estaba montada la sesión de ayer, verdad? Hola. Hola, hola. Hola, Sí, ya está. licenciada. Ahí está ya la de ayer, ¿verdad? A mí ya me Sí, aparece. ya. Va, eso. Eso quería saber. Ay, es que espérenme, que mire, cada vez que quiero entrar me saca esto. Espérenme. Voy. Miren, no sé por qué me está sacando. Espérenme. Ahí estamos. Bien, ahora nos toca ver. Ay, espere, no me abre esto. Aquí está. El uso de las redes sociales y estrategias de SEO. Eso es lo que vamos a ver hoy nuevo, nuevo. Eso es lo que vamos a hacer el feedback primero y de ahí vamos con esta parte. Y les voy a tomar la lista de asistencia ahorita. Por favor, cuando escuchen su nombre, me dicen presente. Oye, porque me cambio de pantalla cuando voy a tomar la lista. Entonces no veo si me levantan la mano ni nada. Así que ahí me dicen presente. Buenas noches, Brian. Bien, ahorita empiezo. Miren, ya no veo a Karen. Quiero ver. Ay, ay, ay.
Ay, espérenme. Ay, abrí algo que no tenía que abrir. Vaya, ahorita les tomo la asistencia. Hoy es miércoles 7, ya me aparecen los minutos de ayer. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. No está. Bien, sigo. Alejandra María Cibrián Melchor. Alejandra María Cibrián Melchor. Atonat Natanael Molina Bonilla. Brian Anthony Calderón Martínez. Brian Anthony. Presente, presente. Calderón Martínez, gracias. Carlos Daniel Reyes. Carlos Daniel Reyes Pérez. Tal vez abrimos micrófono rápido. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Seily Maricel Romero Díaz. Seily Maricel Romero Díaz. Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Elías Ernesto Monterrosa Recinos. Emerson Edgardo Enrique Alfaro. Eric Mauricio Otero Trejo. Buenas noches, presente. Gracias, Eric. Eric Vladimir Hernández Centeno. Eric Vladimir Hernández Centeno. Miren, varios que faltan hoy. Evelyn Emilia Guzmán Guardado. Presente, buenas noches. Fidel Sánchez Zamora. Buenas noches, presente. Gracias. Quiero ver, Francisco Alexis. Francisco Alexis. Guillermo Antonio Rivera Peña. Guillermo Antonio, Héctor Enrique Merlos Juárez, Héctor Enrique Merlos Juárez, Imelda Janet Ávalos Guevara. Buenas noches, presente. Gracias, Imelda. Jamie Gisela Montúfar de Boinía. Buenas noches, presente. Gracias, Jamie. Jonathan Lecer Lara González. Jonathan Lecer, yo ahí lo vi que se había conectado. Si le está fallando el micrófono, me dicen en el chat. Luis Alexander Quevedo Hernández. Buenas noches, presente. Gracias. Mauricio Hernández Alvarado. Presente. Mónica Yesenia Mariona Morán. Presente, buenas noches. Omar Antonio Martínez Corcios. Omar Antonio Martínez Corcios. Roxana Elizabeth Murcia Hernández. Presente. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Presente. Sandra Yanet Hernández Romero. Presente. Silvia Marisol Villalta Martínez. Silvia Marisol Villalta Martínez. Teresa y Olivet Sánchez Amaya. Presente. Teresa y Olivet Sánchez Amaya. Presente. Gracias. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Presente. Judith Dionelia Bautista. Presente. Excelente. ¿Alguien que vaya entrando? ¿Alguien que vaya entrando?
Eric Hernández. ¿Quién más? Ahorita se la pongo, Eric. Por aquí veo chat también. Buenas noches, muchas gracias. Carmen va entrando, Ruth Castillo dice, Carmen, Yamilet y Eric Hernández. Vaya, permítame. Hola. Okay, le voy a poner la asistencia, le decía. Espérame. Ah, bueno. Eric Hernández, aquí está, y Carmen, aquí está. Bien. Bien, ha faltado varios ahora. Ok, ya le van a ayudar por ahí. Gracias, Brian. Bien. Ajá, nos quedamos ayer en las 4C del marketing. A ver, 4C del marketing, antes de que pasemos al feedback, digamos, de la clase de ayer. Vamos a ver qué fue lo que averiguamos o leímos acerca de las 4C del marketing. Vamos a ver ahí, las 4C del marketing. A ver, ¿quién quiere participar? Bueno, licenciada, yo hice un así rapidito, ¿verdad? Más que todo, las 4C del marketing se enfoca al cliente. Por una son cuatro: la del consumidor, comunicación, conveniencia y costo. Son las cuatro, lo que significan las 4C. Correcto, las 4C, ajá. Decía costo, conveniencia, comunicación y consumidor. Consumidor. Por aquí, vamos a ver. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí tengo mis apuntes que dice que uno de los objetivos de, en el caso de la primera C, es el consumidor, que pretende, pues, qué es lo que uno conoce del consumidor. O sea, qué es lo que el consumidor, sus necesidades. Para enfocarse en el producto, pues, que le vamos a ofrecer al consumidor. Y prácticamente, pues, también escuchar a los consumidores, ¿verdad? Que expresen sus necesidades para que también nosotros podamos ver qué es lo que ellos necesitan para ofrecerles. En la comunicación, pues, el objetivo es cómo nosotros le damos a conocer el producto a los consumidores. Ok. Vamos a ver a Ruth. Gracias, Mauricio. Vaya, Mauricio habló del consumidor. Si Ruth quiere agregar algo al consumidor, puede hacerlo. Si quiere hablar de otra C, puede hacerlo. Y después voy, quizás, si vamos a agregar algo de la C que va hablando mi compañero, está bien, pero también hay que hablar de una C nueva y así vamos a ir para poder ir dándole oportunidad a todos. Vamos a ver, Ruth Castillo quiere hablar de la misma C, agregar más bien, y hablar de la nueva. Porque yo investigué y que son cuatro: contenido, contexto, conexión y comunidad. Ahí le dio otro enfoque. Contenido, ese es ya del marketing digital. Ajá. Vale, fíjense bien. Estamos con las de marketing normal, ¿verdad? Las 4C del marketing. Y ahorita Ruth, mire qué interesante, nos está hablando de otras 4C del marketing digital. Muy bien. Menciónelas de nuevo para que lo vean, la escuchen los compañeros. Entonces, contenido. Muy bien. Entonces, contenido, contexto, conexión y comunidad. Contexto, estamos viendo lo que es buscar
contenido que cubra las necesidades y las expectativas se puedan cumplir y así traducirse en ventas. Esto también, bueno, y leía también de que el producto, en eso nos enfocamos en el producto o servicio y cómo es que nosotros lo vamos a dar a conocer, qué es lo que nosotros vamos a hacer para darlo a conocer y dar vida en las redes sociales al producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Luego también tenemos el contexto donde dice que son las necesidades del usuario que se ven satisfechas, que hay una mayor cantidad de visitas y más visibilidad en los buscadores. Ese es el número de usuarios que nosotros, las necesidades del usuario, vamos a ver acá y cómo nosotros las podemos satisfacer por medio de las redes sociales. Entonces, aquí nos podemos hacer la pregunta que es cómo somos, cómo transmitimos y cómo y dónde vamos a pautarnos o a presentar, ¿verdad?, en las redes sociales nuestro producto. Y luego continúo con lo que es la conexión, que nos dice que es una marca en la que puede tener millones de seguidores, pero si no se interactúa es como si no tuviera ninguno. Eso significa que nosotros estamos publicando, pero al mismo tiempo tenemos que interactuar con los consumidores, preguntar, ¿verdad?, qué les parece el producto, por ejemplo, estar pendientes de estar interactuando, no solo publicar y dejar ahí nada más publicado, sino que estar pendientes para poder interactuar con los consumidores. Y el otro es el contexto que nos dice que son necesidades del usuario, que se ven satisfechas y hay una mayor cantidad de visitas y más visibilidad, perdón, eso ya lo había dicho, la comunidad, a los usuarios ya no solo se les informa, sino que la existencia de los nuevos productos, sino que también se les pide la opinión acerca de lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, de cómo nosotros nos estamos dando a conocer los nuevos productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo al mercado. Solamente. Excelente, gracias. Vamos a ver quién más quiere dar la opinión. Quiero ver, por ahí vi a alguien que había levantado la mano. Adelaida había sido, no. Quiero ver. ¿Quién había levantado la mano después de Ruth? Que no me la bajen. Si me la bajan después no les puedo dar la palabra. Buenas noches, licenciada, era para que me tomara asistencia. Ok, va, ya se la tomo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, estimados, que haya? Miren, acuérdense que hay las cuatro, sea del marketing tradicional o del consumidor, que le llaman también, 4C del consumidor o 4C del marketing. Y ahorita que ya nos habló Ruth de las 4C del marketing digital, ¿quiénes habían encontrado las 4C del marketing digital o solo habían encontrado las 4C normales? Las que casi siempre se encuentran, que son comunicación, costo, cliente o consumidor o conveniencia también. A ver, ¿alguien había encontrado acerca de las 4C del marketing digital? ¿Nadie? Ah, no les creo. Contenido, comunidad, conexión. Normalmente también a veces aparecen como las 3C, ¿verdad? El contexto a veces casi no lo toman en cuenta, pero sí, también hay algunos lados en donde sí aparece. A ver, ¿quiénes encontraron? Pues díganme. ¿Nadie? ¿Serio? No les creo. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Compañera. Buenas noches, dígalo, hable, cuéntenos. Hola, tiene la palabra. Le oigo cortado, Enrique.
Vamos a ver, Mónica, ayúdenos a ver qué encontró Mónica. Escuchémosla. Yo encontré, pero igual las del marketing tradicional. Ya hablaron del consumidor y el costo. Voy a hablar un poco de la conveniencia. Y básicamente se trata en simplificar los procesos de adquisición de un producto o servicio desde cualquier tipo de ámbito posible. Y esto es más que todo para ganar ante la competencia. Muchas veces, bueno, y a mí me ha pasado que yo prefiero incluso esperar, aunque sea un poquito, que venga quizás una compra que he hecho, pero porque el proceso de compra es más simple que estar media hora tratando de comprar un producto en línea, por ejemplo. Y creo que eso también le da como un plus a la marca, el hecho de facilitar cada proceso que pueda al cliente o al consumidor. Ok, excelente. Héctor, ¿ya arregló su problema? Héctor Enrique. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hoy sí, mire, hola, a ver, sí. Díganos su aporte. No, solo que igual yo encontré las del marketing tradicional, pero dele. Quería consultar a cuál estaría orientada el curso, si al marketing digital o al tradicional, en cuál nos vamos a enfocar. A las dos, porque no podemos hablar de marketing digital si no estudiamos el marketing tradicional, porque acuérdese que aquí puede haber muchos que no tengan nada de conocimiento acerca del marketing tradicional. Por ende, es importante que lo platiquemos también en la clase. Siempre lo vamos a llevar amarrado. Acuérdese que ayer vimos el marketing convencional y el marketing digital. Entonces, estamos en los dos, en sintonía con los dos. Ok, licenciado. Ajá, gracias. Cuéntenos. No, y yo... Bueno, en el que igual encontré consumidor, costo, conveniencia y comunicación. Uh-huh. Y pues el que me parece bastante interesante también es el de conveniencia, porque acá se evalúa el esfuerzo que hace el cliente potencial, ¿verdad? En adquirir nuestro producto, nuestro servicio. Y pues desde acá podemos iniciar muy bien con a darle seguimiento a un cliente, ¿verdad? Para poder llegar a lo que es una venta o venta de un servicio. Me parece bastante interesante este punto porque podemos llegar a tener una gran cantidad de clientes. Ok. Bien, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más que quiera darnos su opinión? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Soy Jamie. Dele. Vaya, yo quería hablar con respecto a la cuarta C, que es denominada la comunicación. Correcto. Vaya, la comunicación es bastante clave para cualquier negocio, ¿verdad? Ya que sin ella no sería efectiva realizar cualquier tipo de estrategia. En la comunicación podemos tener diversos tipos de beneficios. Podemos lanzar publicaciones, también se puede ser empático con los clientes. Así sabemos nosotros qué es lo que piensan y cuáles son sus gustos y sus preferencias. También podemos tratar o la manera de captar su atención por medio de las ofertas y las promociones. Entonces yo creo que un negocio no es efectivo o no es factible si no lleva a la par o de una manera muy importante la comunicación al momento de desempeñarse en el mercado. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Nadie más había encontrado acerca? Ah, bien, Lesser, vamos a ver. Lesser, denos su opinión. Buenas noches. Yo encontré acerca de la comunicación y dice que es el mejor combustible que puede haber en el marketing digital para ganarnos la confianza de los consumidores. Eso por una parte. Por otra parte también que es importante no invadir el espacio de los consumidores, y se me viene a la mente, por ejemplo, las ventas. A veces
a nosotros no nos piden permiso y solo nos mandan en el chat o en WhatsApp información de X producto y se siente molesto porque uno dice, ¿cómo consiguieron mi número? ¿Cómo supieron que, bueno, además yo no quería recibir esa información, por ejemplo? Entonces, siente más invasivo. Se siente más invasivo, sí. Al contrario, si nosotros abordáramos a nuestros consumidores y les preguntáramos, ¿me permite hablarle de un producto? ¿Me permite compartirle una información de mi producto? Y si ellos dicen que sí, entonces nosotros ya les enviamos la información o les damos una explicación del producto. Pero de lo contrario, se siente como una invasión a la privacidad o a un espacio en línea. Correcto, es que el tema con el por ejemplo, con respecto a lo que decía Manuel, ya lo de la palabra, Héctor, Enrique, ya le doy la palabra a Luis Alexander. Decía, ¿el enfoque cuál va a ser, el tradicional o el digital? Vaya, ¿por qué no podemos hablar de marketing digital sin hacer mención a lo tradicional? Precisamente por este tipo de comentarios como el que acaba de hacer Lesser, ¿verdad? Y si bien es cierto, las 4C que mencionan como marketing tradicional, entre comillas, están así ubicadas como al consumidor, no quiere decir que no las podemos aplicar en el marketing digital, porque justamente está explicando Lesser cómo es que el consumidor está siendo abordado en la parte digital. Y si usted lo oye, o sea, si no conocemos de la teoría, lo vamos a abordar como abordamos al cliente, con un face to face, pues, porque como no conocemos la teoría, probablemente nosotros lo abordemos como tradicionalmente lo hemos hecho siempre. Ahora, el fin es el mismo, ¿ya? El fin es el mismo, porque en la parte que encontró Ruth, muy detallada, en donde habla de la comunidad, ¿verdad? Está hablando el consumidor. Ahora, lo enfoca como usuario, porque es digital, pero si usted no conoce sus necesidades, no va a poder tener un acercamiento, ¿ya? Entonces, eso sí quiero que quede como claro para que no pensemos, es que no avanzamos, ¿no? Es que miren, toda la parte teórica del marketing tradicional siempre va a llevar, siempre se puede ir enfocando en lo digital. Lo único que ahora, lo que aquí le llamamos cliente, en lo digital le llamamos usuario, pero somos lo mismo. Tenemos que investigarlo, tenemos que conocer su comportamiento. Aquí en lo digital, lo que nos ayuda es a conocer también un poquito más de cómo se comporta conociendo las generaciones, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero sí quiero que le vayamos dando el enfoque, ¿verdad? Vamos a ver qué nos iba a decir Luis Alexander y después vamos con Natanael. Sí, buenas noches. Buenas noches, Alexander. ¿Podría dar mi participación con respecto a las 4C del marketing digital que estaba preguntando anteriormente? Sí, acérquese el micrófono. Vaya, fíjese que la interpretación que yo le doy con respecto a las 4C del marketing digital, me parece que le daría incluso hasta un orden, ¿verdad? Porque con respecto a la primera C, para mí sería conexión. Esto implica, como usted decía, conocer cuál es mi segmento y poder determinar en qué plataforma o red social se encuentra, ¿verdad? Para yo también poder tener presencia en esa red. Una vez que yo tengo esa conexión o canal con mi segmento, voy a lo que es intentar crear la comunidad, porque la comunidad es lo que permite esas redes donde se va dando a conocer más mi marca y por ende va creando posicionamiento. Luego, muy importante para tener esa comunidad evangelizada o fidelizada, aquí viene parte de la esencia que tiene que ver con el contenido, ¿verdad? El contenido que nosotros vamos a utilizar para atraer a esos usuarios. Aquí, como yo lo interpreto, es que hoy en día las personas les interesa un contenido que sea informativo, educativo o de entretenimiento. Entonces, la calidad de ese contenido va a permitir que nosotros podamos interactuar de forma constante
con ellos, pero siempre y cuando nosotros tengamos el contenido adecuado que ellos quieren visualizar o informarse. Ok, excelente. Y si hacemos un ejercicio, Alexander, ya que lo ordenó, ya le doy la palabra a Natanael. Si hacemos un ejercicio y ponemos un versus o un comparativo, vaya, para no poner versus, porque versus es lo contrario de lo otro, vaya, sino un comparativo, ¿a dónde ubicáramos, como se dice, para hacer el cruce, pues? Si las cuatro C normales que venimos conociendo, consumidor, conveniencia, costo, y tenemos las de digital, ¿verdad? Conexión, contexto, comunidad, ¿a dónde ubicamos? ¿Cuál va con cuál? No sé si me entienden lo que quiero hacer. ¿Cuál va con cuál? A ver, Alexander, sí. Usted que lo ordenó de una buena manera, ¿cuál iría con cuál ahí? Si yo estoy hablando de que las... 4C del marketing son consumidor, costo, conveniencia, comunicación, enfocadas al consumidor. ¿Cuál sería, cuál va con, por ejemplo, cuál de estas 4C ubicamos en contenido? Por decirle un ejemplo, para que me entienda un poquito lo que sí. quiero hacer. Sí, le entendí perfectamente. Okay. Para aquí lo que yo opino, ¿verdad? Porque, es, por ejemplo, conexión, para mí lo relaciono con lo que es el consumidor. Porque como le decía, nosotros necesitamos saber en qué redes sociales se encuentran. Entonces, yo relacionaría... ¿Cuáles son sus necesidades? Correcto, sí. Uh-huh. Entonces, relacionaría conexiones con consumidor. Luego, la comunidad o quizás la conexión con la conveniencia. La conexión con la conveniencia. Vamos a ver. Vaya, porque... la conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Ajá. Y la conexión, más que todo, digamos que es necesario conectar con los usuarios que están detrás de la pantalla, ¿verdad? Pues porque mire, óigame, porque no quiero que se trabe, también puede ser, ¿verdad? Se me ocurre, ¿verdad? Que no necesariamente se cruce con una, sino que una se cruce con dos, por decirle un ejemplo. ¿Ya? Cuando ya leemos la parte teórica, podría ser que conexión esté con consumidor, pero también este, ¿qué? La comunidad esté con el consumidor. ¿Ya? Sí, sí, sí. Me explico, ¿verdad? Si quiere véalo ahí, interprételo y después vemos, vamos a ver qué dice Natanael, también todos podemos hacer el ejercicio, no solo Alexander, ¿verdad? Todos podemos hacer el ejercicio, a ver Natanael, ¿qué nos iba a aportar? Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, presente, ¿verdad? Me acabo de incorporar hace un momento y con respecto a la temática que está discutiendo ahorita, yo quizás difiero un poquito, como decimos, estamos para aprender, ¿verdad? Y creo que todos tenemos ideas. Claro, claro. Un poquito locas, como dicen, otras un poquito más centradas. Bueno, al menos en mi caso, en la empresa que yo trabajo, que es un hotel, manejamos diferentes marcas. El hotel cuenta con, hotel de ciudad, ¿verdad? Que es el principal, hotel de playa, y dentro del hotel de ciudad hay diferentes marcas, que son restaurantes y bares que hay dentro del hotel. Manejamos 6 marcas en total. En ese caso, antes me encargaba de diseñar las publicaciones, ¿verdad? Ahora me encargo de manejar lo que son las redes, de publicar, segmentar y todo eso. En este caso, con respecto al contenido de las 4C de marketing digital, yo quizás lo mantengo en el orden que aparece. El consumidor, ¿verdad? Que sabemos que en este caso es el cliente que queremos llegar. El contenido, comunidad de conexión. El contenido creo que es vital porque es lo que yo transmito a mi consumidor, lo que quiero vender. En este caso, si hablo un poco acerca de lo que es el hotel en el que trabajo, ¿qué ofrece el hotel? O sea, ¿qué servicios tiene? ¿Qué beneficios tiene? Digamos, en ese caso, quizás la ventaja es que el hotel de trabajo es como más reconocido a nivel oriental, ¿verdad? Entonces, quizás ahí la gente tiene ya el hotel en mente
en cuanto a quién queremos llegar. En ese caso, trabajamos más con personas del exterior. En ese caso, por ejemplo, ya con lo que es el Carnaval de San Miguel, el hotel ya se saturó las habitaciones, porque gente del exterior siempre llega a ese hotel. Ah, ya sé cuál es, el Trópico. Exactamente, Trópico 20, sí. Ajá, que tienen el Sí, sí, Trópico, Playa del Coco, sí, sí, así es. Y dentro del hotel del Trópico tenemos, como le comentaba, otras marcas, ¿verdad? Son restaurantes y bares. Entonces, ajá, en ese caso lo trabajamos en como siempre el contenido, ¿verdad? Y para mí, en ese caso, si hago el ejemplo que usted comentaba anteriormente, yo relaciono lo que es el contenido con el producto. O sea, a través de contenido, yo vendo lo que es mi producto y servicio en este caso. Sí. Lo que es la comunidad, para mí es como, la comunidad es como la plaza, lugar en el que estoy. Y la comunidad puede ir creciendo. Digamos, a medida de que mi producto, mi contenido se va viralizando en internet, va llegando a más personas, y mi comunidad va creciendo, con seguidores, con likes, con vistas a mi perfil, con vistas a la página, etc. Y lo que es la conexión es la promoción, así lo considero yo, ¿verdad? Uh-huh. La conexión, la promoción, ¿de qué forma yo establezco una relación con el cliente? En este caso, lo que es a través del marketing digital, o el manejo de redes, en este caso es cuando una persona comenta un post, no solamente como que, comentaron, ¿verdad?, sino que darle seguimiento, como que esa persona quizás puso nada más como que qué buen servicio tienen, responderle ya muchas gracias por su comentario, ¿verdad?, o cualquier cosa, o si es una queja, darle una solución a esa persona. Si un servicio que se le dio no le gustó o hubo un problema, como que averiguar, ¿verdad?, en ese caso, qué fue lo que pasó con fulano de tal y por qué tiene esa queja, y ver de qué forma se soluciona. Y creo que se forma una conexión con el cliente, si ya sea, digamos, en ese caso, si el servicio fue bueno, pues perfecto, ¿verdad? No hay ninguna queja. Pues en este caso, si el servicio fue malo, tratar de solucionar ese problema genera con el cliente una conexión, ya que no solamente es, me trataron mal y no hicieron nada por arreglar eso, sino que es como esa conexión, tratar la forma de que el cliente se vaya satisfecho. Quizás recibe un momento, porque sucede también, ¿verdad? De que a veces comentan de que me atendieron mal, que aquí o allá, y es como... Esos comentarios, al final, o sea, no solamente se queda un comentario. En internet, muchas personas entran a un post y ven el comentario y dicen, no, mira que hay una queja, mira que hay un reclamo, alguien se quejó por un mal servicio. Y muchas veces cuenta un poco más una queja que un comentario positivo. Y como sabemos, ¿verdad?, en nuestra actualidad, el boca a boca es la conexión más grande que hay entre usuarios. Si un usuario recibe un mal servicio, va luego donde llega a su casa y dice, mira, me trataron mal ahí. En su casa, su pareja comenta, no, ahí no vayas porque en ese lugar trataron mal a mi pareja o a mi hijo o a mi papá. Y entonces así se va haciendo como un efecto bola de nieve. Que algo pequeñito, pero va de boca en boca y es algo más grande. Entonces siento que la conexión es como... tratar de entablar y en este caso fidelizar en todo caso posible al cliente o al usuario de nuestro servicio. Correcto. No sé si estoy un poquito perdido un poquito con el contexto, ¿verdad? O más o menos, esa era mi idea. Es que eso les iba a decir, ¿verdad? Como acuérdense que cada quien el enfoque según también la parte laboral. Miren, es algo que les voy a explicar. El tema teórico, la parte teórica que estamos estudiando no necesariamente va a ser literal como lo leemos o como lo investigamos, sino que puede tener giros a la hora de la aplicación dentro del negocio que yo estoy tomando como ejemplo para poder hacerlo. Ahora, imagínese lo que usted menciona, Natanael. El Trópico Inn es un hotel que tiene varios servicios. Ahora que está manejando en línea también, está porque tiene que ir a la vanguardia, digámoslo así. Ahora, además, si nos vamos a la parte, por lo menos le voy a hablar de lo que conozco un poco del hotel. Tiene, como usted dice, sus clientes exterior, su mercado meta exterior. También tiene su mercado meta local, fuera de San Miguel, por supuesto. No sé si tienen mucho huésped de ahí mismo. Y además tiene el tema de los eventos sociales y corporativos porque manejan el servicio de salones. ¿Sí o no? ¿Sí estoy en lo cierto?
que digamos que por ahí va el uso local, digo, de los lugareños, ¿verdad? Natanael. Perdón, no le escuché lo último. No le escucho. En el caso del, le decía, del hotel, el uso que le dan los lugareños, los que viven ahí, son, por ejemplo, hay muchas bodas, hay 15 años, empresas que hacen eventos en sus salones, ¿o no? Fíjese que con respecto... No le escucho. Eso me imagino, no le escucho nada. Me imagino que ha de ser como el uso de los migueleños, pues. Ya no le oí nada. Hola, ¿me escucha? Nada, no se le oye. Se le oye lejos. Entonces, a raíz de todo el servicio este que tienen, por supuesto que han tenido que ir implementando nuevas estrategias, pero a lo que voy es lo siguiente. Hablando de la parte de las 4C, ¿verdad? De que el tema aquí también es que enfoquemos, imagínense lo que ponía de ejemplo, el boca a boca. El boca a boca es del marketing tradicional, pero sin embargo, ¿se ocupa o no se ocupa en las redes sociales? En el marketing digital, claro que se ocupa. Lo que pasa es que es escrito, pero es boca a boca. O sea, ¿por qué sirven las recomendaciones? Pues así como hay espacios para escribir y desahogarse cuando lo trataron mal, así también hay para poner comentarios buenos, pues. Y eso es lo que muchos usuarios utilizan ahora para decidirse a comprar algo en línea o para decidirse a adquirir un servicio por ese medio. Porque miren, si bien es cierto, hay dos tipos de productos y lo vimos en la aplicación de del Marketing Mix, que era el bien y el servicio. Probablemente ustedes me digan, pero mire, el marketing digital, la venta es solo en línea y no hay contacto y no hay aquí, no hay allá. En el producto, en algunos casos, probablemente lo venda y pagaron y ahí terminó. ¿Según quién? Según usted. No termina ahí. No termina ahí, porque siempre hay un contacto personalizado. ¿Y quién lo lleva a la casa? ¿Alguien lo envía? ¿O no? ¿O no lo envía a alguien? Alguien lo va a dejar a la casa, ¿verdad? En una moto, en un carro, pero a alguien le abrimos la puerta porque no llega a la caja en el aire, ¿verdad? Como magia, ¿verdad? O vaya, ya estuvo en la venta, le voy a pasar la varita y ¡pum! Ahí le va a aparecer en el jardín. No, ¿verdad? Siempre hay un contacto. Siempre va a haber un contacto directo con alguien. Siempre voy a tener un contacto con una persona. Entonces, al final se convierte en un marketing tradicional. Al final, ahí está. ¿Ya? Entonces, por eso es que no podemos dejarlas de lado. O sea, siempre vamos a llevar un cruce. Miren, por temas de tiempo, el ejercicio que dije lo vamos a resolver mañana, pero véanlo, piénsenlo y vamos a dónde las vamos a confrontar, a dónde las ubicamos, ¿verdad? La C contra las otras C, o sea, porque tienen que haber una conexión en ambas ahí. Ahora, nada más para ir finalizando este contenido de ayer, por aquí están las láminas que no logramos ver, pero son las mismas que ustedes ya investigaron, ¿verdad? Aquí nos habíamos quedado en esta. Acá estaban las que han mencionado los compañeros, consumidor, comunicación, conveniencia, coste. En la parte del consumidor dice que conocerle y atenderle eficazmente sus necesidades en la comunicación. ¿Cómo voy a contactar y establecer las relaciones cercanas con este cliente? En la conveniencia, ofrecer un proceso de compra sencillo y organizado. Díganme ustedes si la conveniencia no la voy a aplicar en el marketing digital. Por supuesto que la voy a aplicar. Entre más amigable hago yo la plataforma, es más fácil que vendamos por ese medio. Pero si yo le complico la vida al usuario en la página para comprar y que tiene que meter hasta la magnífica para comprar, olvídese, ese usuario se metió, vio y se salió. Así de simple, ¿verdad? En el coste, impedimentos del consumidor para comprar. Otro que pues, tengo que incluirlo. ¿Cómo van a creer que no lo voy a incluir en el marketing digital? Y es que no, solo se puede si tiene tarjetas de crédito, Visa o Mastercard. Si tiene otra, no aplica. No, hombre, ahora está por QR, transferencia, de todo tenemos que poner, si no nos limitamos. Vaya, por ejemplo,
ustedes ya se dieron cuenta que están los kioscos de Sertracen en Cascadas, en el Centro Comercial Las Cascadas, para poder sacar la licencia por ese medio. Ya se dieron cuenta que está así, que uno en 10 minutos la saca. Yo ya lo fui a hacer y en 10 minutos lo saqué. Pero ¿cuál es la limitante? Ah, también el Bitcoin. ¿Cuál es la limitante? Ya fueron, no conocen el servicio. Levántenme la mano quienes conocen el servicio. Vamos a ver quiénes levantan la mano. ¿No conocen ese servicio? Nadie me levanta la mano, ¿en serio? No les creo. ¿No conocen ese servicio? No, en serio, hablando en serio. De veras, vale, les voy a explicar. En Las Cascadas hay un puesto de Sertracen. En este puesto, antes solo se podía llegar a hacer trámites, digamos, tradicionales. Se podía llegar a sacar la licencia de manera tradicional, se podía llegar a hacer trámites de Sertracen tradicionales, como los que se hacen aquí abajo, por el Pricemart de la 25. Pero, ¿qué pasa? De repente implementaron los kioscos. Estos kioscos funcionales, busquen en internet cómo funcionan los kioscos. Usted llega y puede renovar su licencia sin hacer esas grandes filas adentro, ¿verdad? Como es algo nuevo, todavía no se hacen colas en los kioscos, pero aunque se hiciera, como es rápido, no dura mucho la fila, digamos. Cuando yo fui, por ejemplo, yo me estuve, 10 minutos quizás para sacarla, más 10 que esperé. Más me tardé en estacionarme, pues va, con eso les digo todo. Más me tardé en estacionarme en el centro comercial que en hacer ese trámite de la renovación, porque se me había vencido. ¿Y cómo funciona? Usted se sienta en una sillita y espera que la gente pase. Es como un cajero automático de banco. Y cuando ya le toca su turno, vas a hacer la transacción y ahí mismo paga, fíjense. Ahí mismo, pero ¿cuál es la limitante ahí? Que si usted no tiene tarjetas de crédito o débito, no puede. Bye. Si usted no maneja tarjetas, no puede hacer el trámite por ese medio. Entonces, todo lo digital queda tirado a la basura, porque si usted no tiene tarjeta de crédito, no lo puede usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le permite hacer transacciones bancarias. Ahora, hombre, si la gente no quiere estar endrogada con las tarjetas de crédito, entonces prefiere tener solo usar lo que tiene, pues el efectivo. Entonces, a veces no les gusta tener tarjetas de débito porque no les gusta pagar por tener el plástico. O qué tal que se le perdió, o que se le arruinó el chip, qué sé yo. ¿Por qué no tener una transacción por transferencia electrónica, si es solo teniendo la app? Hay gente que no le usa tarjetas de débito porque sienten que se gasta más rápido el dinero. Entonces todo ese público no puede usar ese servicio porque solo permite con tarjeta de crédito y débito. Hay una limitante. Por muy digital que sea, hay una limitante. ¿Cómo va a creer usted que con tanta tecnología la gente no puede pagar con efectivo? Claro que. Y los cajeros inteligentes, pues, ¿cómo hacen? Ahí no hay, uno llega y mete sus billetes y ya no se cola en la caja y se lo jala y ya lo depositó. ¿Y por qué no pusimos algo así? Pues, ay, que van empezando, Lee. Pues sí, pero tienen que hacerlo. Porque hay gente que está dejando de usar el servicio porque no tiene tarjetas de crédito y débito. Y ahí mismo, miren, le toman la foto, mete la tarjeta, mete el DUI, le saca el DUI, y ahí mete el plástico vencido y se lo traga porque ese no lo devuelve. Paga y ahí hace los pasos, se hace para atrás, le toman la foto y ya. Y después allá pasa, mira, donde un ser humano, para que vean, muy digital y muy nice y todo. Pero después de que usted ya hizo todo en ese kiosco digital, le toca pasar a su sillita, sentarse y esperar que un ser humano le llame y le diga, tenga, aquí está su plástico. Así, ¿por qué no saca el plástico por el mismo kiosco? Pues, si estamos en la era digital. Porque nunca nos vamos a deshacer de la parte tradicional, nunca, nunca, nunca. Entonces yo digo, porque este ser humano, además de solo estar entregando el plástico, ¿por qué no cobra? Pues, si ahí tenemos un ser humano entregando el plástico, debería estar cobrando y así la gente se le crece el mercado, pues, ampliamos, ¿verdad? El mercado meta, porque también la gente que tiene efectivo pudiera llegar a hacerlo, pero no. Tenemos un ser humano solo para entregar el plastiquito, ya impreso, ¿qué tal eso? Pero no podemos ponerlo a cobrar, imagínense. Entonces,
¿Qué pasó ahí? Pues yo ahí me quedé, ¿qué onda? Están entregando el plastiquito, para eso le pagan, para agarrarlo y entregarlo. ¿Y de ahí? ¿Qué otra cosa hará? ¿Por qué no le ponemos a cobrar? Desconozco si hace otra cosa, pues, pero la sucursal, esa es la finalidad, entonces no sé qué otra cosa la pondrán a hacer, pero podría estar cobrando, para que la gente que paga con efectivo pueda usar el servicio. Y lo que dice Brian, y el Bitcoin, pues, ¿para qué lo pusimos? Tanta bulla que hicimos y no, ese método de pago tampoco existe ahí. Ahí, imagínense. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Entonces acá, conceptualizando, la mezcla de marketing de las 4C se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo online. Acá están las que hemos venido mencionando y acá están las que mencionaron también ya de último, ¿verdad? Para que yo les voy a pasar esta presentación. Vamos a pasar a otra parte, ya contenido nuevo. El que, pues sí, pero imagínense siendo el gobierno y aún así ellos mismos inventaron lo del Bitcoin. Bien, ahí estamos, miren. Vamos a ver, Brian, quiero ver. Ahorita les presento acá. Vamos a ver un poquito de las redes sociales. Para ir en línea, para ir en contexto, el uso de las redes sociales. La relación de marketing digital y redes sociales, para que vayamos entrando ya como en materia, ¿verdad? Ahí estamos. Bien. Es evidente, ¿verdad?, que la presencia en internet ya es una condición, digamos, indispensable para las marcas de hoy en día, ¿verdad? Del éxito de muchas de estas marcas depende que se hagan buenas estrategias de marketing digital y de redes sociales. La relación entre estos dos elementos es un tema que es de plena actualidad. O sea, hoy ninguna marca, ninguna, puede darse el lujo de no tener redes. Ahora, ¿qué es lo que hablábamos ayer? No me acuerdo si ayer o el lunes con Lesser, que no todas las redes me van a funcionar y eso hay que tenerlo claro. No todas las redes sociales me van a funcionar en mi negocio, pero más de alguna, sí. Entonces tengo que identificar cuál es, ¿ya? Ahora, el marketing digital y las redes sociales, ¿cuál es la diferencia de conceptos? El marketing y redes sociales, digamos que son dos disciplinas, eso sí. ¿Que están altamente relacionadas? También. Es más, ¿suelen ir de la mano? Sí, pero se tratan cuestiones diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las definiciones de cada una para poder entender, ¿ya? Entonces, para comenzar, hoy sí vamos a ver qué es marketing digital, ya como de lleno, amplio, y vamos a ver qué son las redes sociales. Entonces, para comenzar, aquí les traigo una lámina para que entendamos un poquito el concepto. Y que podamos entender que es como esa ciencia o disciplina encargada de la promoción, no necesariamente publicitaria, de una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos a nuestra disposición, sino más bien que dentro del marketing digital encontremos varias subcategorías o tipos. Entonces, está el marketing de buscadores, el email marketing, el marketing relacional, el social marketing y el móvil marketing. Por ejemplo, para que ustedes le den continuidad a este curso, después deberían de estudiar, si no es que ya lo llevaron, la parte de inbound marketing, después el social media, después el community manager. Y hay cursos que son más amplios, que llevan todo lo que acabo de mencionar junto, pero dura un montón de horas, meses, ¿verdad? Pero también hay que lo pueden ir estudiando de un solo, pero aquí también hay por módulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos del marketing de buscadores, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿quién tiene una idea? Marketing de buscadores. ¿Quién tiene una idea? Vamos a ver, Alexander. Tal vez podría ser cuando las personas utilizan los motores de búsqueda como Google
ahí muchas veces nosotros encontramos publicidad. Correcto. Y vamos a ver lo de SEO ahora. Entonces, fíjense que lo de los buscadores es tan importante porque hay que poner palabras claves para aparecer en los primeros motores de búsqueda. Entonces, es lo que les vengo diciendo, es decir, de nada me sirve tener redes sociales, página web, un blog, si no lo tengo, digamos, bien estructurado, vaya, vamos a usar la palabra estructurado, si no lo tengo bien estructurado. Porque, por ejemplo, acá podríamos de repente en un laboratorio o en una práctica en la plataforma poner, mire, intente hacer su propio blog. ¿Verdad? No, sí, que eso todos lo hacemos a pie, ¿verdad? Desde nuestras casas, para nuestras marcas, para nuestras empresas. Pero hay que entender para qué funciona cada cosa. O sea, yo puedo ahorita abrir una página en Google, en Google Site para hacer mi sitio, pero y si no sé ni qué poner, ni para qué sirve cada cosa, por gusto que le ponga todas las figuras bonitas que quiera. Tengo que hasta tener esas palabras claves para aparecer en los buscadores, y más si no voy a pagar. ¿Ya? Más si no voy a pagar, porque hay unos que se pagan y otros que no se pagan. Entonces, obviamente los que pagan y usan palabras clave, rápido, ¿verdad? Aparecen en los primeros motores. Pero los que no pagan y además no ponen palabras claves, por gusto. Entonces, por lo menos si no voy a pagar, tengo que elegir todas esas palabras que me van a hacer aparecer ahí, ¿verdad? En esos motores principales. Si no, voy a aparecer como allá por la novena página y a darle. Y hay gente que ni le da, la primera se cae y si no lo encuentra, pone otra palabra, ¿verdad? Y así somos. Entonces, ahora, hablemos entonces de las redes sociales. Ya hablemos de las redes sociales. Las redes sociales, yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver un documental que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Ese documental asusta cuando uno lo mira, asusta. De hecho, yo ahora lo vimos con mis estudiantes de la mañana porque estamos en esa parte analítica de las redes sociales para nuestro negocio. Y hoy nos tocó ver la segunda parte del taller porque dura mucho tiempo y son 4 horas clase y no voy a ocupar 2 solo para ver un documental, ¿verdad? Entonces, habíamos visto el miércoles pasado una parte y ahora vimos la otra y empezamos con el ejercicio. Esas clases son presenciales. Pero, ¿qué pasa en este documental? En este documental explica, ¿verdad?, el tema de cómo es que estas redes influyen en los consumidores o en los usuarios, porque ahí no le llaman consumidores, le llaman usuarios. Y le explica, ¿verdad?, que si uno no paga por el producto es porque el producto es uno mismo. Entonces ahora yo les pregunto, ¿nosotros somos el producto en las redes sociales? ¿O las redes sociales es el producto para nosotros? ¿Qué piensan? Vamos a ver, Lesser. Muy bien, Lesser. Yo pienso que en algún punto nosotros nos volvemos producto porque cuando una empresa vende publicidad, lo que dice es, yo tengo alcance de 10,000, 20,000 seguidores y eso es lo que vende. Eso es lo que el beneficio que por el que va a cobrar en publicidad. Y por el que la marca va a pagar, ¿verdad? Para publicitarse. Es correcto. Correcto. Eso explica el dilema de las redes sociales. Yo los invito a que lo vean, fíjense. Si tienen chance, véanlo mañana o el fin de semana y lo podemos compartir el lunes. Pero si lo pueden ver mañana, lo compartimos mañana, pero es muy a destiempo y dura casi 2 horas. Yo digo que lo vean y lo compartamos el lunes las opiniones, ¿verdad? Me interesaría saber para que no se vayan a enfriar, pero realmente a mí me asusta. Yo cada vez que lo veo siempre me asusta algo nuevo porque... O sea, ahí habla hasta de TikTok y TikTok ni había venido en ese tiempo acá todavía cuando salió esa. Se llama El Dilema de las Redes Sociales, así se llama, está en Netflix, es un documental. Pero eso sí, véanlo fresco porque es de ir amarrando. Todo lo que explican con una historia que ponen de ejemplo de una familia para poder ir como entendiendo, ¿verdad?
Y es de pensar, la verdad, para entenderlo es de pensar, de poner la atención, verla con el cerebro fresco. Y si pueden, véanla en traducida para que no vayan a quedarse en la lectura, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las redes sociales? Son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios. Son muy beneficiosas, sí, para las marcas porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios, de forma que el consumidor pueda apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar. Existen también varios tipos de redes sociales, cada una con un público diferenciado y segmentado. Miren, ¿no les pasa que ustedes de repente dicen, hoy porque con eso del marketplace, ¿verdad? Yo hace poco puse, a mí me pasa cada vez que busco un producto solo por referencia, pero hace poco andaba buscando un traje típico para mi hija porque en el kinder me han dicho que tiene que ir vestida de traje típico. Entonces solo puse traje típico para niña de 4 años. No, hombre, no les puedo explicar cuánto me aparece. Y después en mi muro, tras publicación, tras publicación, tras publicación de toda la gente que vende este tipo de producto. Entonces, al final es porque también de alguna u otra forma los algoritmos hacen que si usted no estaba en el segmento, ya sea parte de ese segmento, o sea, lo jala, ¿verdad? Obviamente cuando veamos vean el documental, ahí van a entender un montón de cosas porque ahí explican cómo funcionan las codificaciones, los algoritmos y todo este rollo. Entonces, es importante que también, pues, además de conocer esa definición, sepamos que existen varios tipos de redes, cada una, como decíamos, con ese público diferenciado y segmentado, y aquí pueden ver ustedes pues algunos logos, ¿verdad? De las redes más conocidas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, que pareciera que no es una red social, pero sí lo es, TikTok, WhatsApp, ¿verdad? Bueno, ahora creo que Telegram también ya hizo su alcance, yo no tengo, pero conozco gente que tiene y lo ocupa mucho para hacer negocios. Entonces, es una, digamos, variedad. Ahora, vuelvo y repito, no todas nos van a servir, no todas necesariamente van a ser ad hoc a mi negocio, y eso es que hay que tenerlo claro. Entonces, ¿el marketing digital y las redes sociales son una unión perfecta? Es la pregunta. ¿Son una unión perfecta? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver quién quiere dar su opinión. Por aquí tengo el chat. A ver, ¿quién? ¿Lesser? No, creo que fue Brian. Brian. Está miedoso el Brian. De veras, Brian, le salió lo de las donas. Sí, de verdad. Y después, de hecho, que les conté a mis compañeras el siguiente, ayer. Y yo creo que sí, licenciada, porque, por ejemplo, para la empresa que yo trabajo, es una clínica dental y las redes sociales, pues, nos han ayudado como no se imagina. Hasta el momento, creo que ha sido la mejor estrategia. Sí, es cierto que se invierte bastante dinero en las publicidades, pero más ahorita como está que, pues, por ejemplo, nosotros teníamos alianzas con colegios, pero los colegios ahorita están como que no, porque son niños, el tema del COVID, o sea, entonces en las redes sociales recuerde que si pagamos una tanta cantidad, pues llegamos a miles de personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, es la unión perfecta. Mire, fíjese que sí, yo también pienso que sí. Fíjese que y ahorita analizando la pregunta y lo que usted dice, fíjese de lo que le pasó con las donas, usted escribe mucho en el chat de acá. ¿Usted está en el celular recibiendo la clase? Sí, también. También. Entonces puede ser que por ahí, como los algoritmos así trabajan y ya se van a dar cuenta en el documental, ¿verdad? Y estoy seguro que muchos manejan ese tema porque son bien tecnológicos. Pero si usted recibe la clase en su teléfono y ahí anda su Facebook, como usted escribe aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Y si puso algo ese día de lo de las donas en el chat, por eso le registró también eso en la red, ¿me entiende? No sé, sí, ¿verdad? Por eso es que le debe registrado, porque a mí también me pasó, le estoy hablando que yo vi el dilema de las redes sociales en el 2020, creo, en un momento de ocio del encierro. Y
me asustó cuando la vi, y como lo ocupo mucho en clases, cuando vemos este contenido de las redes, ahora terminamos, pero hace como un mes, a mí me pasó también lo mismo, en la sala de la casa de mi sobrina, estaban viendo un concierto de un grupo y me empezaron a salir todos los grupos para unirme de fans, y ahí me asusté más porque yo ahí ni había escrito nada, pero como estaba a la par de celulares que sí son fans y que tengo agregados en mi Facebook, por supuesto, porque es mi familia, y además no sé, me explicaron ellos, porque me explicó la mamá de mi sobrina, es que lo que pasa es que estos grupos coreanos pagan por no sé qué en las redes sociales, en el Facebook, y si usted está cerca de alguien que es fans, inmediatamente le registra su teléfono por medio de las codificaciones y de los logaritmos para que le empiecen a aparecer. O sea, es una cosa súper espantable. O sea, es algo, pero así nos tienen de controlado. No es que cuando vean el documental se van a asustar, pero así, así nos tienen. O sea, realmente, si los que estén recibiendo la clase por el celular, si ponen ahorita algo aquí, pongan las donas 2x1 y les va a pasar lo que le pasó a Brian, ¿verdad? Ya ni se necesita escribirlo, dice, de un chat o buscarlo con el simple hecho de tener una conversación con una persona. Ajá, luego le aparecen anuncios, muy raro, vea. A ver, Luis Alexander. Dice que con respecto a eso y debido a esa problemática, ¿verdad? Normalmente a las redes sociales actuales se les conoce como web 2.0, que es básicamente donde las empresas con los consumidores generan interacción. Y debido al control que las redes sociales tienen sobre nosotros, como es el caso de Facebook, nace el concepto de web 3.0, que básicamente esto está relacionado un poco con la tecnología blockchain, pero dentro de las características es que son plataformas descentralizadas, donde es el usuario quien tiene el poder de su propia información. Entonces, es muy probable que en el futuro, pues, nosotros como usuarios nos vayamos moviendo a esas plataformas. Para controlar, ¿verdad? Sentirnos controlados, ¿verdad? Correcto. Porque hoy en día, pues, Facebook, por ejemplo, monetiza o genera sus ingresos en base a nuestra información. Correcto. Y fíjese que justamente eso me decían mis estudiantes ahora, son estudiantes jóvenes de 18, 25, 24 años, y me decían, porque yo lo primero, ¿verdad? Antes de hacer el taller, vaya, hoy que ya terminaron de ver el documental, ¿qué sienten? ¿Qué sienten? Les dije yo, porque como son Z, ¿vea? Solo ahí pasan. Uno me dijo, me siento usado, así. Otro me decía, en una palabra, imagínense, otro me dijo, me siento manipulado. Otro usó la palabra, me siento invadido. Y una niña me dijo, me siento desnuda. Así me dijo, imagínense. Niñas de generación Z que solo ahí pasan metidas. Ese impacto ocasionó el documental. Entonces quizás todos los jóvenes necesitan verlo, ¿verdad? También. Entonces imagínense, me siento desnuda, Lick me dijo. O sea, qué terrible cómo nos controlan. Y uno me dijo que se sentía un títere. Así me dijo el joven. No, yo me siento un títere. Entonces imagínense, ¿verdad? O sea, el documental está enfocado en hacer como conciencia también. Porque el tema aquí no es que sean malas, porque malas no son. El problema es quizás como el mal uso o el exceso, ¿verdad? Y ya sabemos que todos los excesos son malos. Entonces, por ahí va enfocado. O sea, explican básicamente como la parte en donde hay que entender realmente para qué funciona. Pues porque las estamos usando mal en algunos casos, ¿verdad? No son todos. Vamos a ver, Héctor, ¿qué opina? Licenciada, yo me atrevería a decir que incluso no se espían, porque me ha pasado que a veces conversando con mi hermano de, o sea, temas que nada que ver, ¿verdad? Y de repente a los dos nos aparece en las redes algún producto o servicio referente a eso.
¿Verdad? ¿Se siente espiado? Y nosotros instalamos aplicaciones y o sea, no nos fijamos en todos los permisos que damos. Puede ser que tengan ellos, o sea, nosotros inconscientemente estemos aceptando el acceso a nuestro micrófono. ¡Ay, no! Imagínense, nos están grabando. ¡Qué horror! O sea, ahorita nos han de estar oyendo que los estamos criticando. Pues, y por eso le digo, imagínense, ¿verdad? Hasta dónde nos sentimos invadidos, pues, porque es algo, es un tema bien serio, ¿verdad? Como le digo, obviamente para las marcas es conveniencia porque nos conocen más que cualquiera, ¿verdad? Porque, pues sí, estamos siendo espiados, como dice Héctor. Vamos a ver, Carmen. Hola, ¿me escuchan? La escuchamos, fuerte y claro. Bueno, yo quiero comentar sobre mi experiencia después de ver el documental. Ah, ya la vio, muy bien, cuéntelo. Sí, yo lo vi como en finales de mayo de este año y realmente pues antes de eso, casi que en mi tiempo libre, lo que agarraba era el celular para las redes, ¿verdad? En las diferentes plataformas. Ajá. Pero después de ver ese documental, el efecto en mí fue que bajó ese porcentaje de yo estar conectada ahí. El efecto en usted, y mucha gente pasó así, o sea, miren, bueno, yo realmente les voy a ser bien sincera, yo la mayoría, del 100% que uso mi WhatsApp es por trabajo, el 80%, el otro 20% quizás es un poquito de ocio, pero el 80% de mi WhatsApp es trabajo. Si hablamos de un 100% de mi Facebook, realmente no tengo mucho tiempo de estarlo humeando todo el día. Quizás pasaré un 30% viéndolo o medio lo veo, pero porque me cayó una notificación y es lo que explica el dilema, ¿verdad? Pero no le vamos a contar a la gente, Carmen. Pero ahí van a ir ustedes entendiendo cómo nos desentendemos del celular. Ahí empiezan, ¿verdad? Los borbandeos en las redes para que lo agarre, agárrelo, vea, dice ahí, vea. Vamos a ver Luis Alexander y después voy con Fidel. Gracias, Carmen. Bueno, con respecto a lo de el control de las redes sociales, pero también mucha de la culpa quizás la tenemos nosotros también, porque hoy en día se habla de consumidores informados. No obstante, cuando uno crea su perfil en las redes sociales, muchas veces ni siquiera se toma el tiempo necesario para leer las políticas que ellos tienen y las políticas de privacidad, donde ahí se menciona pues, que ellos tienen el derecho de uso y explotación de los datos o información del usuario. Y le damos a aceptar y ni leemos, vea, las condiciones, correcto, dice sí. Usted. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Entonces, al menos si nos tomáramos ese tiempo de leerlas detenidamente, creo yo que tendríamos un poco más de conciencia o estaríamos conocedores, ¿verdad?, de que las redes sociales actúan de esa manera y que explotan la información nuestra de manera comercial. Ok, excelente. Vamos a ver, Fidel. Bueno. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Bueno, quizá la experiencia que puedo tener, es decir, con referente a los algoritmos, es que algo que a mí me gustó fue de que, bueno, no tanto que me ha gustado, sino más bien que yo tengo en la parte de Google Maps, me caen a mí en el correo electrónico los lugares en el cual yo he recorrido y hay veces que reviso mi correo electrónico en mi computadora personal y dice, bueno, Fidel, te mostraremos los lugares, los sitios, cuántos han visitado durante el mes. Y ahí está desglosado. Ajá, entonces, correcto. Mayo, junio, julio, y quizás le dan un resumen de todo el año, ¿verdad? Ajá. Y bueno, digo yo, ¿y cómo? Y muchas veces me he puesto a pensar, ¿cómo es eso? Digo, porque en mi teléfono, en esos lugares, no le he puesto internet. No le he puesto recargas, lo he dado sin recarga. Y entonces eso creo yo que también es parte, que lo tienen muchas veces uno controlado esta parte de la tecnología, ¿verdad? En este ajá, caso de los algoritmos. Entonces he visualizado esa área y veo y dice,
que he ido en vehículo, o sea, lo tiene bien controlado a uno. Si uno ha ido en moto, o si ha ido en vehículo, o ha ido caminando. Entonces, algo me ha sorprendido por referente a eso también. Buenas noches. Gracias, Fidel. Imagínese, ¿verdad? Hasta dónde llega el alcance. Y, no, y como dice el Alexander también, o sea, no leemos y solo le vamos a aceptar. Miren, yo no sé cuántas aplicaciones tendrán ustedes en su teléfono, pero yo les voy a decir algo. Fíjense que yo ando el iPhone 12 y lo compré precisamente pensando en que necesitaba más espacio por todo lo que hago, porque paso dando clases en varias plataformas para varias compañías. Y yo sentía que la laptop a veces ya no me respondía, ya no me daba. Y ayer se me trabó el mouse, ustedes saben, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo necesito el teléfono porque también a veces de repente si ando en la calle o algo y me falla el internet de un lugar y no voy a poder dar la clase y no llego a tiempo a la casa, me conecto el teléfono. Entonces yo en mi teléfono ando todas las plataformas de los lugares en los que trabajo dando clases. Además de los Classroom, ¿verdad? Con ustedes no tengo Classroom, pero tenemos Moodle. Con las dos universidades tengo Moodle, pero con una universidad ocupo Moodle y Classroom. Con otra empresa ocupo Classroom. Con la empresa que voy presencial tenemos Classroom también para que los estudiantes suban todo digital, etc. La cosa es que yo tengo infinidad de redes, de aplicaciones en mi teléfono. Y a eso agregan las de uso personal, ¿verdad? Que la de la San Nicolás, que la del McDonald's, que la de Super Selecto, que la de la Pizza Hut, de los restaurantes, lo que pido. Y además tengo una sola carpeta que tiene 12 juegos de infantiles de mi hija. Y eso que ella tiene su tablet con juegos. Pero como esa cosa a veces se le descarga, yo tengo que andar, porque imagínense de repente me acompaña algo al banco o algo, si se me aburre le tengo que poner algo en el teléfono, o si me va en el carro o se me inquieta y yo manejando, tengo que ponerle algo, aunque los juegos son educativos y porque si no, peor. O sea, imagínense estarla metiendo con cosas digitales de a sus 4 añitos, tampoco, ¿verdad? Entonces, tengo infinidad de cosas, tanto que llegué al nivel de que tuve que comprar, bueno, mi esposo me compró el iPad porque ya no podía más. O sea, entonces en el iPad también ando en las plataformas y trato la manera de que una universidad la tengo en el celular y la otra universidad la tengo en el iPad y así. Pero tuve que pedir acceso a las credenciales porque cuando se abren en la compu, por ejemplo, hay una U que no me permite tenerlo en otro dispositivo. Tuve que pedir autorización y bueno, solo rollo. O sea, imagínense yo con 3 aparatos en el día. El cerebro, yo aquí quisiera después de salir con ustedes poderme ir a dormir, pero yo no puedo, yo tengo mi cerebro activado. Yo me voy acostando a las 12, 1 de la mañana con suerte, porque no puedo, porque el cerebro lo tengo activado. Entonces, y además me acuesto y agarro el teléfono para jugar algo antes de dormir. No, hombre, es una cosa terrible. Pero así funciona, pero es lo que hablábamos, es el exceso. Si bien es cierto, de mi día a día, el 80% es por trabajo, que yo tengo acceso a estas tecnologías todo el día, y el otro 20% es para ociar, pero ese 20% me está dañando, o sea, me está cansando pues más el cerebro, lejos de ayudarme. Entonces, como son adictivas también, el mal uso es el problema. Es que yo me pudiera quedar solo con el uso del trabajo, ¿verdad? Fuera chivo, pero que también quiero entretenimiento. Entonces, en lugar de subirme a la bicicleta, me meto a las redes sociales. Entonces, ahí es donde viene, ¿verdad? ¿No? Ya pasa todo el día ahí trabajando, mejor debería de subirse a la bici, dicen algunos, ¿verdad? O que se ponga a leer un buen libro, ¿verdad? O algo, pero ni así. O sea, ahí sí me da sueño. Si agarro un libro físico, me da sueño, pero póngamelo digital y se lo leo, ¿ya? Entonces, y a veces cansa más. El cerebro se cansa más con la parte digital, ¿verdad? Porque la luz, porque las pantallas, porque la letra, y tiene que hacerla así, porque tiene que estar ahí, bueno, un solo rollo. Pero entonces, la pregunta que decíamos, ¿verdad? ¿Cómo la combinación perfecta? Sí y no, ¿verdad? Sí, si la supiéramos controlar, por supuesto, que es una herramienta que van de la mano, pues, o sea, ¿cómo explicárselos? Estas disciplinas publicitarias, digámoslo así, trabajan juntas para lograr mejores resultados, de cara con los clientes siempre, pensando en el cliente.
Entonces, si aspiramos, por ejemplo, a ser expertos en el marketing digital o en las redes sociales, es fundamental que controlemos las dos disciplinas. Entonces, el marketing, pensándolo del lado de la empresa o del vendedor, el marketing tiene que estar donde está el cliente. Entonces, en este caso, las redes sociales tienen que estar donde está el cliente. Ahora, si lo vemos como clientes, ahí es donde nos asustamos, ¿verdad? Cuando vean el documental, ahí se van a poner en el lugar del cliente, ya van a ver que les va a costar ponerse en el lugar de la empresa, porque ustedes se van a dar cuenta que nosotros somos el producto, y ahí es donde ustedes se van a asustar, porque lo van a ver por el lado del cliente. Pero los invito a que cuando lo vean, sí, es imposible que no lo veamos como cliente, pero tienen que tratar de verlo también como empresa. Oye, porque si bien es cierto, a uno como persona natural lo asusta, pero si usted se pone a ver, si yo lo veo del lado de la empresa de mi esposo, por ejemplo, es magnífico. Es magnífico como, así, feo, crudo, utiliza al cliente. Cómo tenemos acceso tan directo para los clientes, ¿me entienden? Viéndolo del lado empresario, es magnífico. Viéndolo del lado cliente, me asusta. Me asusta, por supuesto que me asusta, porque este es un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas de marketing digital para adecuarnos al espacio y obtener los resultados que queremos como empresa. Entonces traten de verlo de los dos enfoques. Oye, si lo pueden, véanlo el fin de semana, de verdad está en Netflix. Bueno, ¿verdad? Ahora vamos a hablar también un poquito de qué aportan a las marcas, ¿verdad? La combinación de ambas, ¿verdad? Del marketing digital con las redes sociales. Y acá, no sé si ya les aparece la lámina. No, ese no cambia. Acá está, miren. Nos ayuda o aporta a construir una marca efectiva, genera tráfico web, buen posicionamiento en internet y el retorno de la inversión, que es lo que todas las empresas buscamos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a encargar de llevar las redes sociales de una empresa o producto, las estrategias de marketing digitales deben acompañarse en todo momento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos juntando estas dos disciplinas? Estos cuatro elementos o estas cuatro ventajas que ven ahí. Cuando hablamos de construir una imagen de marca efectiva, no hay nada peor que una marca sin personalidad. Esto quiere decir que es necesario construir la marca de forma que satisfaga a un público determinado y conseguir reflejar los valores deseados con sus acciones en las redes, ¿verdad? Y cuando hablamos de generar tráfico web, una marca tiene que dejar de ser marca y de repente buscar como ese escaparate que les decía, pero lo que también es importante entender, ¿verdad? Antes de generar el tráfico web, es que una marca tiene que dejar de ser marca y pasar a ser una persona en las redes para poder interactuar con el público, ¿verdad? Entonces es aquí en donde entra el juego, digamos, del papel que hace el community manager. Ya, porque este es un especialista en marketing digital y redes sociales. Entonces, este profesional se va a encargar de gestionar las redes y de dialogar con el público que decide interactuar con la marca en las redes. ¿Ya? O sea, que se espera que sea una persona, porque es lo que hablamos, aunque sea marketing digital y el nombre se oiga bien chivo, community manager, es una persona detrás de la pantalla. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se pide? Si va a interactuar con cliente, el mismo perfil como si lo tuviera enfrente. Que sea una persona amable, que tenga dotes de comunicación o comunicativos, que sepa bien su producto, que conozca bien los beneficios, que sea gracioso, que sea empático, que sea ingenioso, que sea persuasivo, que tenga poder de convencimiento, todo eso tiene que tenerlo para interactuar en las redes, todo. Porque la gente, aunque estemos bien sumergidos, no nos gusta hablar con los bots, por ejemplo. No nos gusta,
O sea, es como, me hacen preguntas que a veces yo no, yo pongo otra. Algunas veces funciona porque están bien hechos, pero cuando no, no nos gusta. A ver, Lesser. Con lo que usted estaba diciendo, creo que el reto más grande que se tiene al hacer marketing en las redes es evitar que se deshumanice el servicio, porque detrás de las redes todo es impersonal, todo es más frío, ya no se disfruta de una sonrisa o que alguien pregunte buenos días, ¿cómo está? Y todo eso se tiene que tratar de hacer para que la gente siempre sienta calidez detrás de un chat, para que sienta amabilidad en la atención al cliente, y eso pueda hacer también que fidelice un cliente, por ejemplo. Correcto, es que por eso es lo que decíamos, ¿verdad? O sea, eso de no podemos deshumanizar las marcas, no podemos, porque entonces de nada sirve el marketing digital. O sea, lejos de acercarnos como queremos al cliente, nos va a alejar. Entonces eso también hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Entonces de ahí viene el otro aporte que decíamos, generar tráfico web. Como decíamos, si bien es cierto que las redes sociales son escaparate para el marketing digital, hay un objetivo. Y el objetivo final es redirigir al consumidor a la página web. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque no es solo la red social, sino que este usuario de la red social, de mi marca, se vaya a mi sitio. Si no, díganme por qué no desaparecen los sitios web. No, hombre, si lo que quieres es amarrarlo. El sitio. ¿Ya? Ahora, redirigirlo hacia el sitio web de la marca o de la empresa, porque ahí es un espacio, digamos, donde podrá terminar de efectuar su compra, más si tiene compras en línea. En el caso de que pues, sea una plataforma e-commerce, por ejemplo. Esto es lo que se conoce como generar tráfico web. Y es, digamos que es traer a los consumidores a la página principal. Ahora, si hablamos de un buen posicionamiento en internet, esta ventaja ya está ligada con el punto este de del tráfico, ¿ya? Porque eso es lo que buscan todas las marcas, generar tráfico web. Entonces, estamos consiguiendo que nuestra marca consiga un mejor posicionamiento en el internet. Por eso es que son tan importantes también los buscadores, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que en un buscador aparezca situada en las primeras entradas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si la marca a representar en las redes sociales es una zapatería, un buen posicionamiento web es que saliera el nombre de esa marca en las primeras opciones de Google cada vez que alguien busque algo relacionado con este comercio. Por ejemplo, si yo pongo zapatos rojos, la palabra clave, por supuesto, es zapatos, vean. Que usted ponga zapatos ahorita, vamos a ver qué buscador sí tiene de plano buena, bien elegida la palabra clave. Vamos a ver, Brian, ¿qué quiere comentarnos? Con respecto a eso que dice, licenciada, el buen posicionamiento, el detalle es que ahora como todo está monetizado, para poder estar en ese punto, tuvo que haber invertido una fuerte cantidad de dinero. Correcto, es que, y también por eso vamos a ver el SEO para que vean, este es el gratuito, ¿verdad? Pero por ejemplo, miren, si yo hago el ejemplo ahorita, no, por supuesto, si es que todo cuesta, ¿verdad? Si yo pongo el ejemplo ahorita de la palabra zapatos, me sale eBay. Fíjense, me sale eBay. Mañana me van a estar saliendo un montón de cosas en las redes sociales por haber puesto esto en el buscador ahorita. Me sale, por ejemplo, Only Shoes. Imagínense, los primeros buscadores. Me sale la Doc en el tercero. Imagínense cuánto ha pagado la Doc. Me solo puse zapatos. Me sale Zara del Salvador, me sale, de ahí salen páginas normales, ¿verdad? Que hablan de los zapatos, de la historia del zapato seguramente,
Y ahí si me voy a la página 2. También sale Payless. Uh-huh. Ah, de veras le salió Payless, no me sale. Sí. Pull&Bear me sale. Quiero ver aquí. Es que como no puedo ver porque estoy tapando con esto volado. Quiero ver, espérenme. Amazon me sale. Y miren lo interesante es que también salen marcas, vea, de zapatos. Me salió la Adidas, me sale la Nike. O sea, me sale, vamos a ver, Pull&Bear, H&M, Coppel, imagínense, es de México, creo. Liverpool, que también es de México. Mercado Libre, aquí estoy en la segunda página. Pero imagínense, salen marcas también, los Jordan me acaban de salir, imagínense. Right? Entonces, a eso voy, o sea, ay no, mañana me va a estar saliendo el montón de cosas de zapatos, niños, ay no. ¿Para qué puse aquí en la compu? A ver cuánta cosa no me va a salir. Entonces, vamos a ver. Acá. Bien, entonces imagínense, ¿verdad? El tema de, pues sí, pues tener un buen posicionamiento en internet siempre nos va a generar algo, ¿verdad? Nosotros, como marcas. Ay, espérenme, quiero mostrarles pantalla de nuevo. Ahí está. Ahí está. Entonces, seguimos con la parte de, por ejemplo, el retorno de inversión. Invertir en la presencia y publicidad en redes sociales supone, digamos, un coste, ¿verdad? Mucho menor para la marca porque sabemos que el tradicional, el marketing tradicional es un poquito más alto el precio. Entonces, en este caso, un coste mucho menor para la marca que sí ha de hacerlo en medios convencionales, sale más alto el precio. Entonces, esto provoca que pocos beneficios que se consigan a raíz de las redes sociales signifiquen mucho para la marca, ya que el margen de ganancia siempre será mayor. Entonces, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la economía están, digamos, interconectados, pero esto es con el fin de mejorar los beneficios de una marca o de un servicio. Ahora, hay también, y es importante que lo mencionemos, cuatro razones, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Cuatro razones por las que las redes sociales son indispensables. Y es porque queremos justamente reducir los costos, mejorar el alcance de nuestra marca, promocionar a nuestra empresa en redes sociales y aumentar la interacción con nuestro público objetivo. Eso es lo que buscamos. Ahora, reducir costos, no hay duda, eso no hay duda, de que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen. Y en comparación con la publicidad tradicional, promocionar la empresa en internet es mucho más rentable porque nos permite llegar a más, digamos, personas, a miles y miles de personas que son más propensas a la compra. Por lo que estamos hablando, que usted medio dice algo y ya le aparece, ¿verdad? La publicidad. Entonces, el coste, digamos, de adquisición de clientes, digamos que aquí se reduce considerablemente, haciendo que la publicidad tradicional cada vez pierda un poquito de importancia. Ahora, si hablamos de un mejor alcance para la marca, si nuestro negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por las redes sociales es mucho mejor, que es lo que está haciendo Lester, por ejemplo, con lo de su lugar donde vive. Entonces, todos los algoritmos se ponen a trabajar y se aseguran de que las personas adecuadas vean las publicaciones y lo van a entender más cuando vean el documental. No importa si estamos enfocados en los negocios locales o si nos ambiciona de repente volvernos más globales. Ya asignar incluso un pequeño porcentaje de mi presupuesto de marketing a la estrategia de las redes sociales, a la publicidad y a la generación de contenido podría o propiciar, digamos, un alcance mundial y un excelente retorno de inversión, que es lo que todas las empresas buscan, ¿verdad? Ver después el ingreso. Promocionar a nuestra empresa en las redes sociales, la publicidad en las redes sociales, potencia el resto de acciones digitales, proporcionándonos una mayor repercusión y visibilidad.
Entonces, el éxito fundamental de las campañas en redes sociales se debe a que podemos llegar a miles de personas a un bajo coste. De hecho, podemos llegar a audiencias específicas con las poderosas herramientas de segmentación que tiene, sobre todo en Facebook, donde podemos segmentar nuestras campañas publicitarias por edad, por sexo, localización geográfica, profesión, gustos, aficiones, intereses, páginas a las que sigue, entre otras. ¿Y saben por qué? No, pero eso también se hace en el marketing tradicional, también segmentamos, sí, pero ese es al aire. Aquí es más, información relevante, podría ser. Es más científico. Ajá, ¿por qué? Porque la gente cuando abre su cuenta en Facebook pone la dirección, pone su localidad, entonces pone la edad, pone su año de nacimiento, entonces es más relevante el dato, puede ser un poco más certero, dejémoslo en la palabra certero, ¿verdad? Entonces eso es importante. Aumentar la interacción con el público objetivo, las personas quieren comprometerse y obtener confianza en la empresa antes de fidelizarse con los clientes. Entonces, desarrollar contenido que satisfaga sus dudas y conocer un poco mejor a la empresa a través de cada una de las interacciones que aparezcan en el perfil serán como formas de lograr una conexión real que aporte seguridad a la hora de concretar una venta. No hay nada mejor que generar un contenido que realmente enganche al cliente, ¿verdad? Que atraiga a este público objetivo. Pero si yo no pongo nada relevante, ay Dios, aunque tengamos la página bien bonita, está difícil, ¿verdad? Es de que tener contenido relevante, que aporte, que le deje algo a ese usuario que yo ya segmenté. Ahora, está también la implementación de nuevas tendencias en las redes sociales, ¿verdad? Y aquí habla pues de la parte de los microinfluencers, crear piezas de contenido audiovisual y streaming, ¿verdad? E interacciones en tiempo real. Ahora, una vez definida bien la red social donde deseamos tener esa presencia digital y entendiendo, por supuesto, las razones e importancias de implementar una estrategia de redes sociales para nuestra empresa, entonces es momento de conocer qué tipo de acciones vamos a llevar a cabo en ellas. Y ahí es donde entran estas cuatro, ¿verdad? Y estas tres, perdón. Entonces, ahí usted puede decir, bueno, los microinfluencers. Si estamos comenzando en una nueva red social y recién estamos definiendo cuál es el público objetivo, los microinfluencers pueden ser los aliados perfectos para impulsar nuestro perfil hacia el éxito. Un microinfluencer no es más que, digamos, un influenciador dentro del nicho al que quiere llegar. Pero oiga lo que dice aquí, o sea, es... o sea, de verdad escoger al correcto, pues no voy a escoger, es que voy a escoger a la, ¿cómo se llama esta señora que se ha hecho bien famosa? La Yanira Berrío, creo que se llama, solo porque tiene 20 millones de seguidores, pero ¿quién la sigue? Pues es su segmento realmente, le va a funcionar tenerla a ella haciendo publicidad a su marca. O sea, hay que elegir bien, pues hay que saber a quién voy a escoger. ¿Ya? Dentro del nicho al que quiero llegar. ¿Ya? Y este número de seguidores va desde, puede ser 1,000 a los 10,000 al millón, usted quiera, pero cuando son micro, normalmente es entre 1,000 y, digamos, 50,000, ¿verdad? Ya cuando hablamos de unos influencers de millones, ya es otra cosa. Entonces, generar contenido que realmente sirva. Promociones y eventos con un microinfluencer puede ser como la estrategia que dé como en ese clavo que necesitamos y haga que la marca se gane la confianza de nuevos y potenciales clientes, a la vez que aumente el número de seguidores. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo. Natanael mencionaba lo del hotel del Trópico Inn. Si yo viera, fíjense bien, yo como cliente de este hotel, que ya he ido varias veces, cada vez que voy a San Miguel me quedo ahí, no busco otro. Si yo viera un microinfluencer en esas redes como esta señora, no vuelvo a ir. Óigalo bien, no vuelvo a ir.
porque no me parece el contenido que ella hace. Entonces, por eso es que es importante que sepamos a quién le vamos a dar esta responsabilidad. ¿Me explico? Ahora, esa soy yo. Natanael tendría que investigar quiénes son los seguidores de esta persona para ver si eso es su público objetivo, pues, y le funcionaría tenerla como microinfluencer de su marca. ¿Verdad? Así, a grosso modo, Natanael, ¿cree que le funcionaría un influencer así? No, dice que, ay, ya me había protestado. No, no, sí, acaba de responderle. No, de verdad no representa lo que es la marca. Y fíjense la palabra, no representa, dice Natanael. ¿Por qué? Vamos a ver. Es que, bueno, la verdad que a mí en la personal, ¿verdad? No es una persona que yo diga, o que yo me identifique con ella, o que en ese caso la marca se identifique con ella, porque no es lo que vende, no es lo que vende. Ella es más como contenido de, no sé, de cómo llamarlo. Yo no le puedo. No es algo formal, no. Yo no tampoco. Le puedo poner nombre. Está mal. Sí, no es algo formal, no es algo serio. Entonces, digamos, para una marca como tal, que quiere vender una imagen. Sí, sí, quiere vender una buena imagen y no se puede identificar con ella. No se y puede. Realmente aún así, incluso con influencers de San Miguel, a veces también es bien complicado, porque como se dice, no solamente es porque tenga miles de seguidores, correcto, sino que de verdad su público o su audiencia se preste, en este caso, con lo que son los clientes que queremos llegar, ¿verdad? Sucedía el caso con una influencer de San Miguel que es bien conocida, y veíamos sus redes y todo, y lo teníamos en consideración, ¿verdad? Pero luego vimos el contenido que ella promociona, ¿verdad? Y la gente que la sigue, y son personas que al final dijimos, no es nuestra audiencia, no es nuestro mercado, no son personas a quienes queremos llegar. Porque en ese caso, como usted dijo anteriormente, al inicio de la clase, ¿verdad? Cuando perdí la señal del internet, los clientes potenciales del hotel, en cuanto a San Miguel, realmente son bien pocos, uh-huh, en el uso del hotel como tal, ¿verdad? De hospedarse y cosas así. El de San Miguel propio es más para eventos, meramente eventos. Uh-huh. Gente afuera de San Miguel, gente fuera de San Miguel, que es la que se hospeda más que todo en el hotel. De San Salvador, que vienen a conferencias de médicas, más que todo lo que hay día a día, conferencistas de otros lados, gente que viene de otros países. Es lo que más se espera en el hotel. La gente propia de San Miguel, no. Solamente es para eventos. Para eventos. Entonces el público, sí. Entonces igual es como que sabemos de que a veces en cuanto al aspecto de hospedarse, no le vendemos a la gente de San Miguel. No le vendemos a ellos. Porque no es nuestro público. O sea, nuestro público son gente de, por ejemplo, de San Salvador, de otros departamentos, y gente del exterior. Del exterior. Que se llega a hospedar ahí. Entonces, una persona como ella realmente no representa lo que es la marca. No, yo lo y al final sería como que nos haría perder credibilidad ante la gente. Se vieran como una empresa informal, cabal, que no tiene seriedad, sí, digamos. Sí, sí. Mire, sí, yo me he ido a quedar ahí en varias ocasiones. Mi mami era de San Miguel. Cuando mi mami estaba viva, cada vez que íbamos a ver a la familia, nos quedábamos ahí. Pero últimamente he ido a eventos de la Fraternidad de Hombres de Negocios, cuando hacen eventos especiales, sí. Eventos grandes, sí. Ya nos han invitado, hemos ido a dar testimonio con mi esposo ahí, hemos ido a fiestas de 15 años, hemos ido a varios eventos y realmente no representa la marca, definitivamente. Es lo que les digo. No. La importancia, ¿verdad? Es aquí de encontrar al que es, al correcto y no al que tiene miles y miles y miles y miles y miles de seguidores, sino al que le va a dar resultados. Si tiene miles, pues bienvenido, pero que le dé resultados. Crear piezas de contenido audiovisual, el video, pues se ha convertido en la forma más efectiva y dinámica de captar la atención de las audiencias en las redes sociales. Se está comenzando, digamos, con estas piezas audiovisuales,
pero es, digamos, una forma perfecta de transmitir un mensaje que sea potente y que sea efectivo para la audiencia. Entonces, estos videos también pueden ser de repente promocionados con publicidad paga, por lo que la distribución debe de cumplir con una doble función, ¿verdad? Que si va a aparecer de anuncio, pero que llame para la acción. Porque, ¿qué pasa cuando vemos un anuncio que no nos interesa en medio de un video que estamos viendo? Le vamos a omitir, ¿verdad? Entonces, tiene que ser, yo ya me he quedado viendo videos que me salen en anuncios, pero hay otros que hay, ¿no? Le doy a omitir de un solo, hay que tener cuidado. Y cuando hablamos de streaming e interacciones en tiempo real, crear contenido en vivo que nos permita a los usuarios o que le permita a los usuarios conocer el entorno de nuestra organización y personas que integran la empresa, ¿verdad? Entonces, este digamos que va a ser otro voto de confianza que nos va a ayudar a ganar nuevos seguidores y usuarios interesados en la empresa y en el contenido que nosotros publicamos. Pero las interacciones en tiempo real también aplican a las respuestas inmediatas en comentarios. O sea, que si voy a estar haciendo una interacción en tiempo real, tengo que estar contestando los mensajes directos y resto de acciones que puedan generarse a través de una comunicación virtual. Entonces hay una demanda de la empresa con una respuesta inmediata. No es que, ay, voy a ocultar los comentarios. No, hay una respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces eso es mantener una comunicación eficaz con nuestros seguidores. Y eso lo que ayuda es aumentar la reputación de la empresa y poder hacer que esta se posicione como de referente del área. Eso es importante. Ahora, ¿qué son las redes sociales? En resumen, o más bien, ¿cuál es el uso de las redes sociales? ¿Para qué sirven entonces las redes sociales? Entonces, acá en esta lámina les menciono básicamente comunicar y compartir, mantener o establecer contacto, informarse, entretenerse, vender, comprar, ¿verdad? Para eso sirven, para, digamos que diga, ese debería de ser el uso, ¿verdad? Y lo logran, porque así como nos tienen, se logra, ¿verdad? Entonces, en estas plataformas digitales formadas por comunidades, porque eso es lo que son las redes sociales, plataformas digitales formadas por comunidades de individuos, con intereses, con actividades o relaciones en común, como por ejemplo amistad, parentesco, trabajo. Entonces, las redes sociales permiten, digamos que el contacto entre personas y funciona como un medio para comunicarse e intercambiar información. Entonces, los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de la comunicación virtual. ¿Cuál es el uso? Pues ahí está. ¿Cuál es el uso de las redes sociales? Funciona como plataforma para, digamos, el intercambio de información u opinión. Según el tipo de red, varían las funcionalidades y el tipo de comunicación que se establece entre los usuarios. En muchas de ellas, los usuarios pueden compartir imágenes, videos, documentos, opiniones e información. ¿Y para qué sirven? Pues ahí les acabo de decir, comunicar y compartir. Funciona esa plataforma como ese intercambio de información y opiniones. Mantener ese contacto, ¿verdad? Permite que las personas que poseen acceso a internet, crear como ese usuario en la red y conectarse con otros alrededor del planeta, ¿verdad? Del todo el planeta, todo el mundo. Informarnos, ya, bueno, me acaba de pasar el terremoto y de repente, pum, ya sabe. Se murió un artista y de repente, pum, ya sabe. O sea, es cuestión de segundos para que usted sepa, ¿verdad? Es súper instantáneo. Y entretenerse, por supuesto, ¿verdad? Que aquí es donde entramos en el detalle que nos entretenemos de más, ¿verdad? Pero las redes sociales crean comunidades esas de usuarios que, como tienen intereses similares sobre determinadas temáticas, entonces funciona como una gran fuente de entretenimiento y digamos, diversión. Vender y comprar, pues muchas redes sociales se han, digamos, enfocado
como canales para la compra y venta de bienes o servicios en plataformas, por ejemplo, como Instagram y Facebook, y el usuario puede seguir a los negocios, a los comercios, a las marcas, a los trabajadores independientes que sean de su agrado, los emprendimientos, y establecer con ellos relaciones comerciales. Y eso, pues, es bueno para los empresarios también, ¿verdad? Ahora, para ir finalizando, que ya casi vamos, ya todavía tenemos 9 minutitos, algunas características de las redes sociales, se las pongo aquí en pantalla. Igual ya le voy a compartir, ¿verdad? Está formada por una comunidad virtual, son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta. Puede ser utilizada desde computadoras, desde tablets, dispositivos móviles. Son de acceso gratuito, aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual. Brindan información en tiempo real. Permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red. Y las ventajas de las redes sociales es que son inmediatas, son masivas, acortan distancias, aumentan la visibilidad de las marcas, funcionan como un canal de aprendizaje, permiten compartir información y brindan oportunidades laborales. Mire, esta es una serie de ventajas o beneficios que sí las tienen, porque hay que hablar lo que es. Por eso es que les digo, no es mala. No son malas. Estas ventajas han permitido consolidarse, ¿verdad?, como uno de los protagonistas indiscutidos dentro de la web. Cuando hablamos de inmediatas, funcionan en tiempo real. Sabemos que funcionan en tiempo real, masivas, porque las redes sociales han derribado barreras culturales y ya pues hay una gran porción de la población que tiene. Pero no crean, todavía se encuentra gente que no tiene. Pero tal vez, si no tiene Facebook, y la gente se espanta, vean. Y no tienen Instagram y se espanta. Pero sí, hay un par allá todavía escondido que no tiene, ¿verdad? Y no es malo tampoco, pero hay que estar informado, ¿verdad? Si no tengo, ¿por qué medio me informo, verdad? Acortan distancias, sí, permiten comunicarse con amigos, familiares y cualquier usuario de la red sin importar la distancia geográfica. Y antes esto era elevadísimo el precio. Hablar una llamada a Estados Unidos era lo más alto el precio que se puedan imaginar en aquella época. Aumenta la visibilidad de las marcas, sí, también. En los últimos años, la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho de las redes sociales un nuevo mercado, permite conectar con compradores y vendedores de todas partes del mundo, facilita bastante la atención al cliente, pero eso sí, como dice Lesser, sin deshumanizar. Funcionan como un canal de aprendizaje, también entretenimiento e información. Funciona como medios para viralizar determinada información, a veces buena, a veces mala. Según el contenido en el que esté interesado el usuario, puede aprender, entretenerse o informarse. Permite compartir información, sí, también archivos de manera instantánea, sencilla, documentos, música, fotografías, videos, etc. Brinda oportunidades laborales, será así, ¿verdad? Existen redes que permiten dar a conocer el perfil laboral de los usuarios. Está LinkedIn, ¿verdad?, que se ha hecho tan famosa. Algunas plataformas como esta se crearon con ese objetivo específico de formar comunidades de profesionales. Entonces ahí las empresas crean perfiles desde lo que ofrecen oportunidades laborales a los que los usuarios interesados pueden aplicar. Esta plataforma es una maravilla, LinkedIn es una maravilla. Preguntas al respecto. Con las ventajas cerramos el tema de las redes sociales. ¿Hay preguntas al respecto? Vamos a dejar de compartir un ratito. Ok, Omar. Ya le doy. Preguntas. ¿Alguien más faltaba con la asistencia? Ahorita. Yo. Yo faltaba. Ah, Jonathan Lecer. Ok, hombre, de verdad. Pero como ya lo vi conectado, yo le había puesto que sí estaba. Francisco Alexis también ya se la puse. Carlos. Ah, Carlos Reyes, perdón, ahorita veo. Gracias, licenciada. Y a mí, licenciada, me puso. Ahorita. Vale, pues sí, los que no les había puesto y si están, me hablan. Adelaida Noemí,
Alejandra María. Carlos Daniel Reyes. Presente, presente. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Por ahí la vi también. Estoy. Ajá, Seily Maricel Romero. Francisco Alexis, ahí lo vi. Guillermo Antonio, no, no lo he visto. Mónica Yesenia. Por ahí estaba, ¿verdad? Acá estoy, sí. Ajá, es que también la vi. Vamos a ver, Silvia Marisol. Aquí estoy. Eso, vaya. Y ahí los demás ya les había puesto. Todos los que mencioné no les había puesto. Ahí estamos ya. ¿Preguntas, estimados? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, fíjense que yo igual en este momento les voy a compartir, solo quiero guardar, espérenme, esta, la presentación de ayer, que creo, ¿verdad que no les compartí ayer la que vimos? No. No, ¿verdad? Vaya, entonces ahorita, espérenme. Ay, espérenme. Se las voy a pasar ahorita al WhatsApp y me confirman, por favor, en el WhatsApp de recibido. Para que ya vayamos al día. Ahorita le voy a pasar dos, ¿verdad? La de ayer y la de ahorita, que es la que ya terminamos. ¿Quién se me traba? El WhatsApp cueva aquí. Mañana me va a salir el montón de publicidad de zapatos, si no es que ahorita que abra mi teléfono. Vamos a ver. Vaya, entonces les debía. Quiero ver. Bueno, les debo la de ahorita, ¿verdad? El uso de las redes sociales. No les había pasado, no se les había pasado. La de la aplicación, no, espérenme. Aquí está. Había mandado la de las 4P y que es marketing. Vaya, miren, ahí está la que acabamos de ver ahorita, la que acabamos de ver. Entonces. Pero es que ayer vimos aplicación de las 4P. Ah, esa sí, la del marketing convencional versus marketing digital es la que les debo. Ahorita, espérenme. Ya casi se acaba el tiempo. Ay, ay, ay. Quiero ver dónde la tengo esa. Aquí está. No. Aquí está. Vaya, ahí se las estoy pasando. Ya no les debo. Vamos al día y mañana ya vamos con este tema nuevo. Bueno, vamos a ver lo del SEO cuando lo alcanzamos a ver. Y también nos toca ver la otra parte, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Estimado, ya es noche. Hay que irse a descansar. Nos vemos mañana a la misma hora. Ya el viernes descansan. Van a tener 3 días seguidos de descanso. Así que pues aquí nos vamos a quedar. Lesser, ¿me quería decir algo? Solo quizá un recordatorio para todos que usted recomendó hacer el examen el día de mañana antes de la clase y no dejarlo para el final. Correcto. Gracias, Lesser. Sí, porque después se terminan bien cansados a las 10:10 y no lo van a querer hacer. Y para el viernes ya tiene que estar hecho. O sea, en la mañana del viernes van a revisar quienes ya lo hicieron. Así que, por favor, eso sí, tomémoslo de recomendación. Muchas gracias, Lesa. Pasen feliz noche, descansen y nos vemos mañana. Se cuidan.
Feliz noche, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.